¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más aquí a su canal. Si nos visitan por primera vez aquí en este canal, les invito a pasar a ver nuestro contenido y espero y les guste. Si les gusta, les invito a suscribirse. Bueno, para nuestra receta de hoy estaremos preparando estas riquísimas tortas ahogadas al estilo Jalisco o Guadalajara. Están riquísimas, vamos a acompañarlas con la salsita muy picosa que se acostumbran y la de tomate que no pica. Para esta rica receta voy a estar ocupando estos ingredientes, ya que estas tortas llevan dos tipos de salsa, una que es de tomate que no pica y la de chile de árbol que pica. Tengo aquí 6 jitomates grandecitos, tengo aquí unos trozos de carnita que yo las preparé tal cual como las que ya tengo en el canal. Les voy a dejar el link para que pasen a verlo o lo pueden comprar también las carnitas. Tengo 50 mililitros de vinagre blanco, tengo 60 gramos de chile de árbol, 2 tazas de frijol cocido. Para nuestra salsa de tomate tengo un trozo de cebolla, 2 ajos, 3 pimientas gordas, 2 clavitos. Vamos a ocupar una cucharadita cafetera de Knorr de tomate y poquito orégano, sal y también una pizca de comino. Y también vamos a ocupar otras 10 pimientas negras y otros clavitos para nuestra salsa picosa, una hojita de laurel, 2 ajitos, también le vamos a poner orégano y vamos a ocupar luego para la preparación cebolla que vamos a filetear y para freír nuestros frijoles vamos a ocupar poquita manteca. Vamos a empezar por poner a cocer nuestro chile y nuestros jitomates. Y aquí tengo 3 bolillos también. Este bolillo es el estilo Jalisco, es virote, al que le llaman virote, es salado y firme, porque este aguanta muy bien, ya cuando uno baña las tortas aguanta muy bien lo mojado. Vamos a poner a calentar nuestra manteca, yo tengo 3 cucharadas soperas de manteca, las vamos a calentar para freír nuestros frijoles. Vamos a vaciar ya nuestros frijoles. Vamos a dejarlos que calienten un poquito para empezar a machucarlos bien. Vamos a dejarlos bien machucaditos. Ya tenemos nuestros 3 cosas listas, ya les apagué el jitomate y el chile. Y nuestros frijoles, miren, quedaron muy, muy bien. Vamos a moler primero nuestros jitomates. Vamos a echar todos los jitomates. Vamos a echarle los condimentos a nuestro jitomate. Vamos a echarle la pizquita de comino, el consomé. Le voy a echar una cucharita, pero no llena, de orégano. Los 2 ajos, las pimientas y los clavos. Y el trozo de cebolla. Y le vamos a echar agua de esta misma. Vamos a echarle también un poquito de sal. Y ahorita lo verificamos cuando lo vayamos a freír. Vamos a freír nuestra salsa con un chorrito de aceite. Que se fría y caliente muy bien. Vamos a vaciar ya nuestra salsa. Yo ya la probé y de sal está muy bien. Pero ya saben que es al gusto la sal y vamos a dejarla que hierva bien. Vamos a moler ya también nuestro chilito de árbol en la salsa picosa. Vamos a echarlo así y luego ya le vamos a echar de aquí mismo de esta agua. Vamos a echarle aquí de la misma agüita. Le vamos a echar las 10 pimientas que habíamos reservado y los 5 clavitos. Los 2 ajitos, la hojita de laurel. Vamos a echarle un poquito de orégano. Y sal. Y el vinagre. Aquí vamos a colar nuestra salsita esta picosa. La de tomate no va colada, pero esta sí. Huele bien picosa, Le voy a dar otra remolida al chilito para no desperdiciar nada. De esta misma chilito. Para que no nos vaya a quedar tan aguado. Pero también ya depende de la consistencia que ustedes lo quieran. Y igualmente la vamos a volver a colar. Vamos a poner aquí un chorrito de agua.
para enjuagar nuestra licuadora. Y como pueden ver, miren, esto ya quedó bien escurridito. Ya le sacamos lo más que se pudo y ya lo vamos a desechar. Aquí vamos a vaciar también de aquí para hacer nuestras tortas, la salsita de jitomate. Vamos a partir nuestra cebolla, esta es morada. No tienen que quedar tan gruesos, tan delgaditos, perdón, las medias lunitas. Olvidé mencionarles que también a la cebolla ya picada de este partida le vamos a poner una cuchara sopera de vinagre y poquita sal. Y le vamos a poner un poquito de orégano, así lo que agarren con sus manos. Y la vamos a reservar. Bueno, pues entonces aquí tenemos nuestros trozos de carne. Vamos a partirlos también así como quieran, en pedacitos larguitos o en cuadritos, como quieran. Deshebrada. Bueno, pues vamos a abrir nuestros bolillos por aquí, por el medio. Estos virotes no son tan grandes, es por eso que nos podemos comer como unos dos. Sí, para ponerle los frijolitos. Miren, se pueden abrir muy bien, así aunque no le demos hasta abajo, para que no se nos vaya a salir lo de nuestra torta. Aunque el bolillo es duro, se pueden abrir bien. Vamos a empezar a rellenar la torta. Le vamos a poner sus frijoles. Vamos a ponerle también a esta de una vez. Vamos a ponerle la carnita. Ya de cantidad, pues a ustedes es al gusto como la quieran de llenas. Pero miren, les cae muy bien. Vamos a poner su cebolla. Esta ya está lista también. Y aquella la tercera torta la vamos a hacer con salsita de la que no pica. Y así ustedes le quieren poner unas cuantas gotitas de la que pica, pues les va a quedar bien. Bueno, entonces vamos a echarle la salsa. Esta es la que está bien picosa. Echamos por fuera y por dentro. Y también le pueden echar de tomate o pura de esta. Si les gusta mucho lo picoso, ya como quieran. Ahora vamos a preparar la que no pica, la que voy a poner salsita de la que no pica. Esta se la voy a dejar a mi niña, porque va a llevar la pura salsita de tomate. Por eso les digo, pues tienen opciones de picante, si no les gusta mucho. Con un poquito que le pongan les va a quedar bien. Miren, esta es la de jitomate. También está muy rica. Bueno, pues ahora sí vamos a probar a ver qué tal nos quedaron las tortas. Están bien ricas. Están bien picositas. Pero les digo, si les gustan, les van a encantar. Se llena mucho, uno mucho las manos, pero la pueden acompañar con una sodita de la que les guste. Ay, anímense a prepararlas. Eso sí les digo que está bien rica. Vamos a probar ahora la de la niña. Esta está muy rica también, la salsita de jitomate quedó bien rica.
tomate tiene muy buen sabor con todo lo que le echamos. Un limoncito. Bueno, pues muchas gracias. Espero que se animen a preparar esta receta. Anímense y verán que les va a encantar. Está muy, muy rica. Son unas tortas muy típicas en Guadalajara y están muy ricas. Si se animan, me dejan saber qué les pareció. Espero les haya gustado la receta y me sigan acompañando en cada una de ellas. Hasta luego.